thank you Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Libro Claroscuro. Eh, una, una vez más con ustedes. Ahora nos atrasamos un día, perdón. Pero <coughs> el libro del cual les vamos a platicar el día de hoy. Eh, pues fue. un libro. ¿Cómo será la expresión apropiada? Sin. sin alardear de más. Un gran libro, la verdad. Valió mucho más la pena de lo que yo esperaba. Y eh, por sobre eso. Eh, tiene una historia este libro, entonces quise completarla o adentrarme un poco más en la información del libro, pues para darles una muy buena referencia a él. Entonces, pues aquí estamos otra vez más. Eh, acuérdense de nuestro concurso que tenemos vigente a la fecha, el 19 de agosto. Si se quieren llevar un libro, pues ya saben, tienen que. Eh, poner en el Twitter personal arroba Pablo Velasco y el nombre del nominado para que se pueda llevar este libro. Al momento pues lleva la ventaja Carolina con 18 y Moisés con 10, pero pues bueno, no es nada complicado poderse acercar a esos tweets para poder llevarse dicho libro de Trail Running de Ryan Sandes. Y bueno, pues este libro del que vamos a platicar el día de hoy es del ya conocidísimo William Peter Blatty, el, la semana pasada Tristán decía que se decía Blatty y me corrigió ahí en vivo y todo eso y pues ya después me dio la referencia que él había escuchado con Toño que La Muchedumbre y con Mariano Osorio que se decía Blatty y bueno, pues me puse un poco más a investigar en páginas de pronunciación y todo esto y tanto en películas y todo ello y sí, el, la pronunciación correcta es William Peter Blatty, inclusive en inglés... Eh, del UK es William Peter Blatty, o sea es más pronunciado aún así la, entonces nuestro querido amigo Vendepatrias pues nos informó mal, pero bueno pues ya hacemos la corrección correspondiente para que pudieran eh, estar al pendiente de esto. El libro del cual les platicaré hoy, como les decía, se llama eh, Legión. Eh, William Peter Blatty eh, en su momento cuando escribió El Exorcista, eh, él, él tiene muchas reminiscencias o viene a escribir este libro puesto que él estudió en muchas escuelas católicas religiosas judías y también en el 51 estuvo en Beirut con el ejército entonces esto nos hace ver en, en la influencia y si han seguido un poco la saga del exorcista... Saben de qué va del dios Pazuzu... Bueno, más bien del demonio Pazuzu... Que es el rey de los demonios... Y de dónde proviene sus, sus antecedentes... Entonces, lejos de hablarles del exorcista... Pues les quería hablar como de la otra parte... O el complemento que mucha gente... No sabía que existía o no conocía... Y es el caso del libro Legión... Este libro... Eh, pues también tuvo su película... Que la dirigió y la escribió... William Peter Blatty que es el exorcismo tercera parte y bien así como como esta información no la conocía mucha gente yo tampoco la tenía a la mano cuando decidí leer este libro pues el libro va de una forma de menos a más de una forma más tranquila más relajada al inicio te van dando un poco un contexto y de repente te empieza a imbuir la historia y pues va del detective Kinderman. Este detective Kinderman ya lo habíamos encontrado en el exorcista. Él es el que lleva el, el pues bueno el, la investigación ¿no? sobre el exorcismo y eh, en este caso empieza que investiga un asesinato de un niño negro en el puerto. Eh, había una mujer en shock. El niño fue decapitado, le pusieron una cabeza de Cristo, había sido crucificado y después de algunas eh, investigaciones se detectó que el cabello de, de la persona o de una señora que estaba junto al niño pues era quien tenía el, el niño sus cabellos en las manos. Entonces, pues se vinculaba un poco, esta señora se encontraba en shock, no les pudieron dar mucha información, entonces así como que era sospechoso el asesinato, ¿no? Un niño de 12 años negro, ¿quién lo iba a decapitar? Y más que estaba junto a una señora, pues con un eh, estado mental, pues se veía no muy sano, ¿no? Eh, después, eh, en, en, en la historia, Kinderman recibe una llamada de un, de un sacerdote, eh, había sido decapitado en un confesionario, entonces ya se empieza la, la trama más, más rápida, más álgida, ya empiezan a suceder los acontecimientos más rápido. Al inicio es un poco reminiscencias del exorcista, reminiscencias del pasado, reminiscencias, eh, si tú quieres, religiosas, pero ya aquí empieza a tomar una trama, la historia muy rica, muy movida. Y bueno, el sacerdote al que fue asesinado es el sacerdote Birmingham. Eh, habrá que investigar un poquito sobre esto, pero Birmingham es quien autoriza al padre Demian Carras a llevar el exorcismo. Y bueno, eh, el capitán Atkins eh, evalúa la escena del crimen y. Kinderman no empieza a hacer suposiciones y empieza a analizar como que lo narra así en, en, en el libro, no como que los demás policías no tienen la capacidad o no ven un poco más allá y no saben por qué razón este alguien así a un sacerdote. En este caso Kinderman pues tiene como sospechosos a los cinco personas que se iban a confesar en ese momento y bueno empieza a ver por qué razón cada uno de los sospechosos podría haber asesinado al sacerdote. En el sacerdote encontraron el índice, faltan, el índice derecho cortado, vaya, y el símbolo de Géminis en la mano izquierda. Las mismas características que en el asesinato del niño negro de 12 años, eh, sin índice derecho, y el símbolo de Géminis en la mano izquierda. En este momento Kinderman se empieza a, a replantear tantas cosas y la existencia de Dios, las razones de por qué la tierra nos castiga de ciertas formas, por qué Jesús estuvo en la cruz, algunas dilucidaciones, pero no hace mella en la obra, ¿no? O sea, no se hace algo tedioso, vaya, no es algo filosófico o teológico lo que te empieza a platicar, sino más bien son eh, pequeñas apariciones de ideas de por qué pasan ciertas cosas, ¿no? En este momento, eh, Kinderman, eh, entre esta serie de investigaciones, pues va a visitar a su amigo el padre Dyer eh, al hospital. Eh, el padre... Dyer, eh, coincidentemente pues era muy amigo del padre Birmingham el que había sido asesinado y bueno conoce al doctor Anfortas experto en dolor ya próximo a retirarse él llevaba pues el pabellón de neurocirugía, neurología y pues ciertas cosas lo llevan a pensar que el asesinato del, del padre Birmingham tenían que ver con Anfortas porque Anfortas pues también le hace una aclaración sobre el asesinato del niño. Le habían inyectado un, <coughs> un agente que realmente el niño no había muerto por que lo decapitaron, sino había muerto por este químico que le habían inyectado previo al, al asesinato. Entonces, pues toda esa información como que por fuera se las dio a Fortas, el doctor, y pues él empezó a, a sospechar, ¿no? Eh, resultó que la señora que estaba en el asesinato con el niño, después de indagar un poco en el hospital donde se encontraba el padre Dyer, eh, pues era la señora Laszlo, ella estaba en el psiquiátrico de Georgetown, pues que es en el mismo piso, ¿no? Eh, en el mismo edificio, pues, donde estaba el padre Ryan, el padre Dyer, perdón, eh, y el día del asesinato había salido eh, con un permiso que aparentemente una enfermera le dio, pero resultó de una forma extraña pues que la letra nueva de la enfermera y algo que resalta mucho en esta parte del libro y en otras más. Es como escribía la CIS eh, la, eh, la persona que dio la autorización. Escribían la CIS con círculos. Hace mucho énfasis en esto como haciendo creer que todas esas personas que escriben la CIS con círculo en vez de con puntito tienen problemas mentales. En alguna otra novela yo ya había escuchado o leído algo sobre esto y también comentarios de algunos profesores en la universidad, ¿no? De que las personas que no podían escribir la I con puntito. Eh, tenían ciertos problemas mentales. Eh, la verdad pues, es que sería algo que no tengo los elementos ni los fundamentos, por supuesto, para asumirlo o debatirlo. Pero pues se me hace algo así como muy clavado y en este caso William Peter Blatty lo deja ver en, en la escritura de este libro. Eh, el asesino de Géminis aquí empieza a ser algo curioso, ¿no? Eh, este asesino pues tenía como característica Aparte de cortar el índice de derecho a, a, a las víctimas, pues le ponía un símbolo de Géminis en la mano izquierda. Y en este caso, eh, pues eh, ese expediente, pues había, esos asesinatos, perdón, habían ocurrido eh, 15 años antes de esta, esta escena o lo que estaba pasando en esos momentos. Eh, recordemos que este libro de legión fue escrito en el 83, entonces esos asesinatos habían ocurrido entre los 60 y los 70. Entonces, pues pide el expediente. Kinderman recibe el expediente y cuando está revisando el expediente recibe la llamada de que el padre Dyer había sido asesinado. En, en, en esta parte entre que le avisan a Kinderman se atraviesa una carta, una carta que Anfortas le escribió a, al padre Dyer donde explicaba pues que grababa sus pacientes y después estudiaba las voces o respuestas del más allá del más allá eh, y a ver si si el padre Dyer le podría ayudar con estas grabaciones puesto que en estas grabaciones aparentemente pues no había nada de fondo grabado pero se escuchaban ciertas voces cosas como medio extrañas no entonces si el dado caso que Anfortas muriera pues quería que esa carta le, le pudiera llegar al padre Dyer eh, en la investigación del hospital pues se empieza a ver el, el que. que este asesinato también del padre Dyer. Pues tiene la misma coincidencia que los otros dos previos. Y los asesinatos del padre Dyer. Del. De, 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 sí, del padre Dyer. Perdón. Eh, les corta el índice derecho. y les pone la marca de Géminis. en la mano izquierda. También, coincidentemente, el asesino. o el, las personas asesinadas todas iniciaban su nombre con la letra K, porque el padre del asesino eh, se llamaba Carl. Entonces, eh, en todas las, 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 las letras de sus víctimas, vaya, empezaban con K, y eh, hace referencia en alusión en esta parte Kinderman, que el asesino mandaba una nota al periódico donde ponía una L de más en las notas que era para el periódico y decía, no, pues asesiné a tal víctima y ponía una L al final. En alusión a la L de Carl o al final del nombre de su papá. Entonces, aquí es donde a mí me dejó ver muchísima similitud, sin tener la referencia física ni visual, del libro de Zodiac. Este libro de Zodiac, pues del asesino del Zodiaco que hace como dos o tres semanas Arturo y Tristán me estaban platicando de él y decían que no lo encontrábamos, pues yo como que por reto, ¿no? Dije, ¿cómo es posible, no? Nos dedicamos a reseñar libros y no lo encontramos y en efecto, no he podido encontrar este libro de Zodiac, al menos en español, ni en Amazon, ni en Epub, en ninguna parte lo he podido conseguir. Entonces, si alguien lo tiene, pues lo agradeceré si no lo pudiera facilitar. Pero bueno, el punto es que este asesino del Zodíaco, pues bueno, fue en los 50, 60, en eh, Los Ángeles, y eh, en este caso, eh, este asesino aparentemente nunca fue capturado. En el caso del asesino de Géminis, que aparece en esta novela de legión, pues aparentemente fue. lo fue. fue matado a disparos y cayó en el río. Cuando dragan el río, no encuentran el cadáver. Algo similar a lo que pasó al, al, al asesino del Zodiaco, que nunca encontraron, y tiempo después retomar los asesinatos, pues así igual en esta parte de Legión aparece de nuevo el asesino de Géminis, pero eh, pues nunca se recuperó ese cuerpo que aparentemente se hacía, había sido asesinado. Lo curioso, chistoso aquí es que este libro de Legión se escribió en 1983 y el libro de Zodiac en 1986. Entonces, una clara alusión que aquí William Peter Blatty se nos adelantó a muchos y a todos los que creíamos. Y ya nos estaba platicando un poco de este asesino del Zodiac antes de que saliera su novela. Y por la cual pues hay tanta veneración. Entonces, ahí es donde ya me volcó el libro completamente de Legión. Y ya dije, no, esto es increíble, ¿no? Una gran obra. Yo no sabía mucho que era la continuación del exorcista. Pero yo tampoco sabía que el asesino primordial, o quien vinculaban, o presumían que era el asesino, pues era el asesino del zodiaco que estaba inserto en, en esta novela. Entonces ahí te deja ver, y en este caso, pues para Arturo y Tristán y a todos los seguidores de esta saga de, del asesino del zodiaco, Pues quizá el inicio de todo viene aquí en este libro de William Peter Blatty, Legión. Entonces. Eh, <coughs> A, a, aquí empieza ya también muchas cosas buenas y se vinculan las muertes eh, de, del padre Demian Carras Birmingham y el padre Dyer con el exorcismo que había ocurrido eh, anteriormente en la misma ciudad en Georgetown y entonces eh, en alguna parte se plantea que Interman o le plantean no será una venganza en este caso de Pazuzu de que ese exorcismo ocurrió, pues ahora está tomando venganza, pues lo tomó en su momento con el padre Carras, que fue matado en las escaleras, con el padre Mer Birmingham de capital, degollado ahí en el confesionario, y con el padre Dyer muerto en el hospital. Y casualmente el niño, el primero con el que empieza esta novela, eh, Kintree, Thomas Kintree, eh, su madre, fue que ayudó, fue la que ayudó con los audios demoníacos del exorcismo. Donde realmente no era otro idioma, sino era solamente la pronunciación en inglés al revés. Entonces, la madre de Thomas Kintry fue la que ayudó en, 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 en la interpretación de estos audios. Entonces, ahí se empieza a vincular todo: que quizás si sí, todos los asesinatos tendrían que ver en un principio con el origen de todo, es decir, con el exorcismo. Y bueno, aquí ya empieza lo bueno, ¿no? Eh, el el doctor Temple, que es el encargado del área de eh, neurología de los pacientes más afectados, eh, pues le dicen que en, el, en el, la habitación 12 está el, un paciente que se llama Sunlight y que él eh, siente o presume que es el asesino de Géminis. Eh, y bueno, eh, tenía una camisa de, estaba con camisa de fuerza, atado y todo esto. Y cuando Kinderman lo conoce, lo primero que vio y la impresión que tuvo era que el padre Damien Carras. Eh, entonces se quedó muy sorprendido Kinderman, eh, sale, eh, busca al detective Atkins y le dice consígueme todos los registros médicos y dentales del padre Damien Carras que no lo hayan eh, sacado de su tumba por así decirlo y entonces pues ya Kinderman empieza a platicar un poco más con Sunlight eh, empieza a, a, a saber pues qué tiene en mente este pues finalmente enfermo mental y él empieza a decir que pues si sí era el asesino de Géminis que pues él describe cómo había asesinado al niño eh, Kinderman en su momento ante tanta información que tenía este paciente Sunlight le dice al doctor Temple, ¿cómo es posible que sepa todo esto y tenga tan claro <coughs> cómo fueron los asesinatos? Entonces Kinderman empieza a acusar un poco a Temple y le dice, ¿no será que tú con tus hipnosis o las sesiones de hipnosis y terapia que tienes con tus pacientes, en específico con Sunlight, le estás incepcionando valga la idea o la expresión, eh, esta idea de que él es el ases asesino del Géminis porque coincidentemente el Doctor Temple fue el psiquiatra que ayudó a la policía eh, durante las investigaciones del, del asesino de Géminis, ¿no? Entonces, eh, aquí empieza a hilarse muchas cosas y pues dice, Kinderman, ¿tú quieres retomar tu fama como doctor? como estuviste en boca de todos cuando el asesino de Géminis hace 15 años, ahora que están estos asesinatos igual que los asesinatos del Géminis, tú le estás incepcionando la idea a Sunlight para que él diga que él es el asesino de Géminis y crea un caos y confusión. Eh, en esta parte se empiezan a mezclar cosas extrañas en el hospital. Eh, alucinaciones que empieza a tener Kinderman Kinderman pues no dejaba el hospital por estar al pendiente de todo lo que estaba ocurriendo la enfermera Amy Keating que le había estado ayudando pues la encontraron muerta eh, con el cuerpo abierto dentro de sus órganos había interruptores eléctricos eh, esto en que en el en el hospital eh, constantemente se iba a la luz entonces quizás hay una un toquecito, ¿no? Y dice: Miren, eh, por aquí va la historia. Y el doctor Anfortas en su casa de repente tuvo una existen una, una presencia, por decirlo, un, pues sí, un, como una compañía espiritual que él mismo estaba confrontándose con un demonio interior y empiezan a tener muchas dudas, ¿no? De por qué hacen las cosas, por qué pasan las cosas. Eh, y. Y el doctor Anfortas en un accidente propio cae se golpea en la cabeza y, y fallece eh, en el hospital eh, Perkins un paciente del, del ala abierta escribió en la pared, llámame legión porque somos muchos y esta parte de llámame legión porque somos muchos eh, ya viene en un eh, evangelio y también en el inicio de, del exorcista en los primeros antes del prólogo inclusive viene eh, esta frase la publiqué el día de ayer en Facebook y de ahí viene no ya desde un inicio eh, Pazuzu era el, el rey por así decirlo de los de los diablos o de los demonios y Legión pues era el conglomerado de demonios eh, pues ya Kinderman eh, presa de, de, de toda esta situación y del pánico que le estaba ocasionando esta historia pues ya empezó a poner seguridad en todas partes en el ala abierta en el área restringida dentro afuera de las habitaciones y seguía habiendo este pues más muertes en el hospital y pues Sunlight decía seguía diciendo que él era el pues el asesino de, de Géminis eh, en su momento te está platicando con Sunlight Kinderman y eh, le hace un, una alusión, ¿no? De que, pues bueno, lo, lo llevará a bailar, eh, que, pues, eh, en su momento es como una invitación o, cómo decirlo, pues sí como una referencia a su matrimonio. Kinderman sale, empieza a platicar con una enfermera que llevaba a un niño y este niño eh, el, el, el Sunlight dice que se, se apellidaba Hotter o algo así, pero realmente era Coter era con K. Entonces al hacer el vínculo de la K luego luego Kinderman su mente empezó a volar dijo otro asesinato va a pasar aquí porque empieza su apellido del paciente con K. Eh, para esto pues sale corriendo del hospital le dice a un policía llévame a mi casa porque van a asesinar a mi esposa Julia y a mi familia llega corriendo a, a su casa. Y encuentra, pues bueno, entra así con pistola en mano y todo, diciendo: No, 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 no le haga nada. Y pues resulta que estaba ahí su hija, su mujer, su suegra. Y casualmente no había una enfermera como había presumido en una parte de la conversación con Sunlight que, que esta enfermera le iba a ayudar a, a terminar con Julia, O con su mujer, sino más bien era una enferma mental que la habían vestido de enfermera. Entonces. Pues muy sorprendido, Kinderman abre la bolsa que traía la enferma mental y resulta que eran unas tijeras de disección. Con estas tijeras de disección que se habían perdido casualmente en el hospital, fueron con las que habían degollado o decapitado al niño. Entonces, ahí Kinderman, espantado, su mujer dice que tiene, dice, pues que estoy loco ya. Completamente estoy loco, ya no sé lo que pasa, ya no sé lo que hago. Regresa al hospital. Eh, y bueno, eh, se empiezan a explicar muchas cosas: el vínculo del padre Carras con Sunlight en el exorcismo. Y pues ya no les voy a platicar el final, como tal, del libro, porque en estos tres, cuatro últimos capítulos eh, deja ver mucha idea de toda la historia del exorcista y está muy, muy bueno: muy bueno, se te va muy rápido. Eh, son de esas veces que sabes que te quedan 50 hojas en el libro, pero no quieres que se acabe. Eh, algo que me gustó mucho de este libro pues, es que cuenta con un epílogo. Siempre se agradece cuando hay un epílogo, cuando un libro es tan bueno. En este caso este libro fue muy bueno y hay un epílogo donde están Atkins y Kinderman, empiezan a hacer alusiones a los hermanos Karamazov y eh, eh, explica, ¿no? Eh, aquí Kinderman a quién cree que realmente es el responsable de todos estos asesinatos. Entonces, eh, pues sí, van a tener que leer este libro, vale mucho la pena. Y es lo que les decía, se agradece mucho que en este tipo de libros que son tan buenos haya un, un, un epílogo porque es como una cerecita en el pastel, ¿no? Es esa algo tan bueno, tan rico, que tanto te gustó, todavía tienen el chance de unas 10 paginitas más que disfrutes un poco más de historia. Muy, muy buen libro, eh, lo recomiendo muchísimo. Y la razón por la que no lo pude reseñar el día de ayer fue porque no había, no, no sé si de niño la vi, no lo recuerdo, la verdad. Pero pues tenía que ver El Exorcista 3, que es decir, eh, basada en esta novela de Legión, pues para poderles dar un poco más de información. Y resulta que la película es muy buena, muy buena. Eh, eh, prácticamente al final se pierde un poco el vínculo con el libro. Entonces, si quieren hacer trampa y ver la película de El Exorcista 3 para evitarse leer el libro, pues no lo van a poder hacer porque el final no es el mismo. Es muy buena la película también, me gustó mucho, me gusta mucho ese terror clásico tradicional que se basa mucho en visuales, en eh, iluminación, en eh, gritos espontáneos, en sonidos del, del silencio valga la expresión. Eh, la película también vale mucho la pena. Fue muy muy criticada. Porque en el libro no está. Pero en la película sí meten un exorcismo casi al final. Pues para que tuviera vínculo, ¿no? Con, con toda la, la, la trama, ¿no? Entonces, sí, en su momento fue muy criticada esta película del Exorcista 3, Por eso. Pero lo brillante o grandioso de esta película del de exorcista 3. es que fue escrita y dirigida por William Peter Blatty. Entonces, pues vale mucho la pena. Porque escribió una obra maestra como el exorcista. Una gran obra. Y después escribe Legión, que no desmerece en mucho al exorcista. Si te gustó muchísimo el exorcista, tienes que leer Legión. Si te gusta muchísimo el terror, tienes que leer Legión. Es un una gran complemento. Si te gustó mucho la película del de exorcista, tienes que leer Legión. Les recomiendo que hagan ese ejercicio. Luego es un poquito complicado, pero si te das el tiempo de leerte un libro en una semana, por decir, pues... ¿Qué más da que acabando el libro te eches una película de una hora y cuarenta minutos? Eh, vale mucho la pena. Eh, ¿Qué calificación le pondría a este libro? Un 8.5. Y pues sí, como lo dije, lo recomiendo a todos los que les gustó el exorcista, a todos los que se quedan con más ganas del exorcista. Eh, y me, me acuerdo mucho que salió en su momento, hace como 10 años, un poco más el Exorcista 4 que era el inicio. Y también tiene reminiscencias a ciertas cosas del libro del exorcista. Entonces... ...vale mucho la pena si, si, si tienen la oportunidad... ...que se lean El Exorcista... ...luego El Libro de Legión... ...y bueno, pues, si tiempo les sobra... ...vean en ese orden El Exorcista 4... ...El Exorcista 1 y El Exorcista 3... Eh, ...El Exorcista 3 pues es como... ...el final de la historia... Eh, ...escrita por William Peter Blatty... ...y dirigida en la película por William Peter Blatty... ...pues les agradezco mucho... ...que nos hayan escuchado... ...perdón por retrasarles un día... ...este programa... Pero bueno, pues así pasa para poder dar una mejor reseña y un mejor comentario al libro. Vale mucho la pena, si pueden búsquenlo, acérquense y también ya saben, a él les encargo si alguien tiene el vínculo, el link donde pueda conseguir el libro de Zodiac, porque en español no está ni en Amazon ni siquiera. Eh, pues también se los agradeceré para en su momento, pues darle gusto a Arturo y a Tristán que están eh, obsesionados con ese tema del asesino del zodiaco pero bueno pues aquí ya les dejamos una gran probadita de que toda la historia del asesino de zodiaco empieza aquí en legión pues muchas gracias de nuevo buenas tardes buenos días buenas noches hasta luego